Esta semana ya se realizó una visita técnica por parte de las empresas interesadas en el asfaltado de la calle Los Almendros en San Isidro del General, lo que podría significar que la próxima semana la obra quede adjudicada por parte de las autoridades municipales. Precisamente se está llevando a cabo la visita técnica al sitio, ya para recibir ofertas en este cierre de semana, y cuidado si no, el próximo martes estar adjudicando ya las obras ahí. Yo creo que es más lo que vamos a esperar que lo que se va, Dios mediante, a hacer conclusión de ese proyecto. Y es que todo camina con normalidad para creer en que se pueda realizar la adjudicación de la obra, que tiene esperando por años a los vecinos de esta zona en las cercanías de la Iglesia del Calvario. Yo esperaría que si todo transcurre bien, como viene transcurriendo con los diferentes proyectos, don Johan, que de mañana en 8, o sea, de este martes en 8, pues ya se esté adjudicando esta obra. Hoy hacemos la visita técnica con las empresas que lleguen a pretender licitar el proyecto. Recibimos al cierre de esta semana las ofertas para eventualmente pues estar ya pasando el criterio de adjudicación al Consejo Municipal. Tras los trabajos en la base hechos por la empresa anterior, en la municipalidad consideran que la obra podría llevarse poco tiempo para estar lista, luego del momento de la adjudicación a una de las empresas interesadas en este proyecto. Es una etapa relativamente sencilla, pues prácticamente es el 50% de la obra que es lo que queda pendiente, restabilizar y reconformar un poco, recomponer un poco lo que es la base y luego ya lo que es la carpeta asfáltica, pero es una obra sumamente, sumamente sencilla, don Johan, que eso eventualmente en un reingreso de la empresa, en el momento en que eso, creo que en 15, 20 días está resuelto el asfalto en el sector de Los Almendros. La calle Los Almendros se convirtió en un dolor de cabeza para la municipalidad de Pérez Celedón, con muchos capítulos de incertidumbre. Este es un proyecto 2016, es un proyecto que fue incorporado en el primer tracto histórico que se recibió en este país, a todas las municipalidades, con lo que fue los desembolsos de la reforma, la ley 8114, así que este es un proyecto del año 2016 que pues prácticamente pues le vamos a celebrar casi ya los 3 años, ya casi los 3 años de que en aquel momento se había propuesto y se había aprobado y que todavía al día de hoy pues no está ejecutado, pero bueno, ya estamos, yo creo que más cerca, después de todo el proceso engorroso de incumplimientos, de resoluciones administrativas, el dictado final por parte del Consejo Municipal para ya poder liberar la parte presupuestaria, liberar el proyecto y además poder recontratar. Pareciera que el sueño de los vecinos de esta zona céntrica de Pérez Celedón está cerca de completarse.